punto de descubrir un secreto que cambiará para siempre el rumbo de Arrecife, un rumbo en el que conseguiremos devolverle al mar su grandeza. Le entregaremos parte de lo que hasta ahora nos ha regalado. Miraremos al horizonte con la seguridad de saber que allí está nuestro destino. Volveremos al pasado con la mirada puesta en el futuro, porque no debemos olvidar que somos parte del mar que nos rodea. Lo que ha de venir llegará del mar. Serán buenas noticias, que traerán cambios y esperanzas para los arrecifeños. Tendremos por fin una seña de identidad, nuestro querido llamado mar, porque con él tendrá mucho más sentido nuestro esfuerzo. Arrecife será el punto de partida que abrirá una nueva entrada al océano. Viento y mar se dejarán sorprender con este homenaje a nuestras raíces, Marina Lanzarote. Un sueño, un proyecto y un reconocimiento a aquellos que en su día decidieron que la capital de Lanzarote debía estar junto al mar. Pero Marina Lanzarote también alberga ansias de futuro. Por eso su arquitectura y también sus servicios apostarán por un turismo renovado, sostenible y de calidad. Será un lugar de convergencia donde todos, isleños y foráneos, convivan en armonía. Imagina un lugar donde al pasear se para el tiempo, donde divertirse y olvidarse de la rutina son el principal objetivo. Un lugar con espacios nuevos en los que perderse y curiosear en sus tiendas o disfrutar de la gastronomía con vistas al mar. Imagina también que la cultura y el deporte se unen en ese lugar y que el tiempo de ocio es infinito. Pues estás imaginando Marina Lanzarote, sede de importantes eventos que llevarán el nombre de la isla más allá de nuestras fronteras. Un espacio único donde las actividades tradicionales y las nuevas tecnologías convivirán para siempre. Donde la flota local descansará junto a superyates que cruzarán Canarias en su ruta hacia el Caribe, convirtiendo la isla junto a las dos infraestructuras ya existentes en uno de los destinos náuticos más potentes del Atlántico. Fundamental será también el turismo de cruceros, en una ciudad abierta al mar, potenciando así la actividad comercial del centro de Arrecife y también del resto de la isla. Una isla donde cada rincón merece ser descubierto. Pero el proyecto que atraerá definitivamente la mirada internacional será el Varadero, donde aparte de los barcos de pesca de bajura y nuestros tradicionales atuneros, de nuestros yates de recreo, estará el poder acoger a superyates de grandes esloras, convirtiéndose en uno de los tres varaderos más importantes del país. Puerto Calero Marinas convertirá este sueño en realidad, porque su experiencia les ha llevado hasta aquí, hasta este nuevo punto en el horizonte. Un enclave en el que los navegantes podrán hacer una pausa y dejar su barco al abrigo de los temporales, donde los deportistas desafiarán al mar y donde los visitantes y lanzaroteños de todas las edades podrán disfrutar de una zona comercial y de ocio que contará con un espacio náutico deportivo de primer nivel. Pero Marina Lanzarote no solo ofrece ocio y diversión, sino que favorecerá la creación de nuevos puestos de trabajo permanentes y sostenibles en el tiempo, en el mejor ambiente. Un lugar respetuoso con el entorno, que adaptará sistemas de reutilización y control de consumo de agua y energía eléctrica, contando con todos los certificados de calidad, incluida la tan preciada bandera azul que durante 17 años, de manera ininterrumpida, ha ondeado en la Marina de Puerto Calero. El puerto de Arrecife recobrará la importancia que se merece. Volverá a ser el punto de referencia de la ciudad. El color blanco, los edificios bajos que permitan ver nuestro mar y las líneas rectas seguirán siendo la seña de identidad. Destacarán sus zonas libres para el paseo, el puente que lo unirá a la zona del Charco de San Ginés y escaleras al mar, con una arquitectura adaptada a los nuevos tiempos. Arrecife será por fin una ciudad abierta al mar, con un paseo marítimo que bordeará todo el litoral, desde el Reducto hasta Naos. Un paseo en el que nos toparemos con los castillos, el Puente de las Bolas y todos los encantos que esconde la Marina de Arrecife, y en cuyo tramo final encontraremos una entrada directa al mar, nuestro mar. El lugar desde donde llega este mensaje, que pronto se convertirá en realidad.